días. Mi nombre es Eduardo Soberanes. Me acompaña Elisa Méndez y Emily Méndez. Venimos por parte del profesor Daniel Silva. Somos egresados de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Y nuestra compañera Emily Méndez nos viene acompañando de Codama. Muy bien. Hoy vamos a impartir una clase de preparación física para el deporte de combate. Esta sesión va enfocada a lo que es entrenamiento para el taekwondo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Vamos a empezar con un calentamiento general articular. 1, 2, 3, 4. Cabeza arriba abajo. 6, 7, 8, 9, 10. Diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. 10. Brazos hacia enfrente, giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos hacia atrás, giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, la separación de las piernas más o menos a la altura de los hombros, giramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, manos a la cadera, enfrente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, círculos, derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, pasamos un pie enfrente, doblamos pierna de atrás y tocamos punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora jalamos la punta, mismo pie, jalamos los dedos, procurando que la rodilla esté estirada, esté completamente estirada y la espalda derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de pie, mismo principio, rodilla estirada, espalda derecha, y tocamos punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, jalamos los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, colocamos las piernas a la altura de los hombros, colocamos manos arriba de las rodillas y flexionamos un 80%. Procurando no estirar completamente. Quedar casi estirando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, misma posición, hacemos círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, de igual manera círculos hacia afuera, procurando no separar las plantas del piso, las plantas del pie del piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora hacemos punta, talón. Punta, talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, pie hacia enfrente y hacemos círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cambio de pie. Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Bien, por último, vamos a con el pie derecho hacer un paso y estiramos, procurando bajar la cadera. 1, pies bien plantados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de pie. Igual, bajamos cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bien, con esto concluimos el calentamiento articular. Vamos a empezar con un poco de trabajo aeróbico. Vamos a empezar haciendo saltos simulando que tenemos una cuerda. Usamos saltos ligeros. Saltos ligeros. Bien. Contamos 20 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bien, procuramos caer únicamente con puntas de los pies. Talones no pegan. ¿Ok? Sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, seguimos saltando. Siguiente, hacemos saltos de payaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedamos abiertos, sentadilla y abrimos. 1, 2, 3, 4. La sentadilla será como si quisiera sentarme. Espalda derecha, brincamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos trote ligero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, saltos de payaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quedamos abiertos, sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trote ligero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saltos de payaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedamos abiertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Movemos pies, caminamos un poco, camino alrededor, bajamos un poco el ritmo, caminamos, bien, regresamos, seguimos con trabajo aeróbico, vamos a hacer paso yogi, 5 pasos hacia enfrente y regresamos con talones, hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Bien, empezamos. Ya. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos, saltamos, quedamos saltando un poco. Esperamos, recuperamos 5 segundos. La recuperación activa para golpearnos y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, procuramos que el talón en ningún momento toque el piso, únicamente punta del pie. Igual, quedamos saltando, recuperamos 5 segundos. Bien, última vez, empezamos. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5. De igual manera pueden hacerlo más elevado, dar mejores resultados. Muy bien. Bien alto. Vamos, caminamos un poco. Frente y atrás.
en círculos, como gusten. Bien, como lo mencionábamos, esta es una sesión referente a Taekwondo. Vamos a empezar a ver un trabajo un poquito más específico a lo que es el Taekwondo. Y continuamos con la última parte del trabajo aeróbico. Nos colocamos posición de combate, de lado. Empezamos con desplazamientos, tres desplazamientos hacia enfrente, tres desplazamientos regresando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Bien, Carmen, por favor. Uno, dos, tres. De igual manera, procuramos que el talón no toque el piso, únicamente puntas. Que sea un salto ligero, ¿ok? Igual al regresar. Bien, empezamos. ¿Ya? Uno, dos, tres. Eso. Procuramos que no azote, aunque sea punta del pie. ¿Ya? Uno, dos, tres. Regresamos. Dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Regresamos. Uno, dos, tres. Muy bien. Hacemos trote ligero en círculo. Si no es posible hacerlo en círculo, vamos a hacerlo enfrente y atrás, simplemente para relajar un poco. ¿Sí? Bien, rotamos, rotamos. Bien, bajamos la frecuencia. Bien, vamos a hacer un trabajo en este momento más específico a hacer fuerza, tanto en abdomen, tanto en brazo, como en pierna. Ya va a ser menos agitado, pero va a ser más enfocado a hacer fuerza. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer posición de lagartija. Hacemos posición de lagartija. Para aquellos que se les complique la lagartija, no es necesario que la hagan completa. Pueden colocar las rodillas, usamos pies, espalda derecha y bajamos, subimos. Procurando que la barbilla quede hacia enfrente, viendo hacia arriba. Vamos, subimos. Los brazos a la altura de los hombros. Bajamos, subimos. Los que puedan, obviamente, de esta manera, no hay problema. Bajamos, subimos. Hacemos 5 lagartijas. 1, 2, 3, 4. 5. Muy bien. Movemos brazos. Relajamos un poco. Y movemos brazos. Siguiente. Esta posición sí tendría que ser una lagartija completa. Ponemos antebrazo. Antebrazo. Subimos. Subimos. Brazo izquierdo pone antebrazo. Brazo derecho. Antebrazo. Brazo izquierdo sube. Brazo derecho sube. Y lo hacemos continuo. De igual manera, si es muy complicado, podría también aplicarse lo de las rodillas. Que lo ideal sería en posición de lagartija completa. Muy bien, hacemos 5 veces. Ya. 1, 2, procurando que la espalda esté completamente derecha. Los glúteos ni muy arriba ni muy abajo. 4. 5. Muy bien, descanso un poco, muevo los brazos. Bien, movemos un poco, 5 segundos. Bien, volvemos a posición de lagartija, ya sea completa o posición de rodillas. Y hacemos 5 tiempos. 5 repeticiones. ¿Aquí? Sí. Una, muy bien. Procurando siempre ver hacia enfrente, ya que si bajamos la cabeza podemos modificar la posición. 5 veces, inmediatamente cambiamos a posición de lagartija completa y hacemos antebrazos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, relajamos brazos, movemos brazos. Tiramos un poco, 5 segundos,
1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, posición de lagartija. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque la lagartija no sea perfecta, lo importante es hacer el esfuerzo, es hacer el trabajo en el músculo. Bien, por último, brazos y antebrazos. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, relajamos brazos. Movemos brazos, descansamos. Estiramos un poco. Bien, siguientes ejercicios. Estos van más enfocados a lo que es el trabajo de abdomen. Bien, será colocar una posición similar a la lagartija, pero con la cadera un poco elevada. Y subimos rodilla, intercalando. ¿Ok? Si es posible hacerlo fluido. ¿Ok? Ese sería uno. Siguiente sería simplemente hacer plancha. Posición de lagartija con antebrazos, nos quedamos estáticos. ¿Ok? Bien, posición de lagartija, cadera arriba. Y empezamos con escaladoras. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos posición de plancha, antebrazos. Contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, es importante colocar el cuerpo plano completamente. Aquí no hay que elevar ni cadera ni bajarla. ¿Ok? Seguimos, posición de escaladoras. 5 tiempos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos, posición de plancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos un poco. 3 segundos. 1, 2, 3. Bien, posición de escaladoras. Última serie. Contamos 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Posición de planchas. Contamos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, relajo. Bien, descansamos un poco. Movemos. Ok. Bien, arriba. Seguiremos por último con trabajo de pierna, fuerza en pierna. Ok. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Posición de soldado. Avanzamos sin que mi rodilla toque el piso ni que mi rodilla rebase mis dedos. Regreso. Uno y uno, intercalados. De frente, espalda derecha, más derecha posible, sin que la rodilla toque el piso, y bajo. ¿Ok? Para aquellos que este ejercicio sea muy sencillo, pueden hacerlo intercambiando. Igual cuidando que la rodilla toque el piso, espalda derecha. ¿Ok? Bien. Hacemos 10 veces, 5 tiempos cada pierna. ¿Ya? Derecha enfrente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Siguiendo con la serie, brazos frente al pecho, como posición de guardia. Bajamos, espalda derecha, como si nos fuéramos a sentar. Bajamos y al subir, patada frontal. Bajamos, patada frontal. Aquellos que se dificulte un poco la patada, pueden simplemente hacer elevación. 1, 2, ¿ok? Bien, comenzamos. Ya. 5 de cada pierna, en total 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, procurando estar derecho al bajar.
8, 9, 10. Muy bien. Última parte de la serie. De igual manera, mismo principio. Me faltó decirlo. Piernas, altura más o menos de los hombros, tal vez un poco más. Bajamos y lateral. Bajamos, lateral. Bajamos, lateral. De igual manera, si es complicado, simplemente bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Recto. Lo más que se pueda subir. Si yo puedo aquí, ahí no hay problema. Mientras se haga el trabajo. Bien. 5 y 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabe mencionar que esta patada es una patada de empuje, por lo cual debemos hacerla lateral, enseñando el talón. ¿Ok? Muy bien. Movemos un poco piernas. Movemos un poco. Y empezamos nuevamente. 10 tiempos. 1, 2, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de sentadilla. Manos en guardia. 1, 2, 3, 4. Y esta patada es frontal, línea central. 7, 8, 9, 10. Muy bien, inmediatamente continuamos. Sentadilla lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, movemos piernas, estiramos un poco. Si en algún momento sentimos que hay un pequeño jalón o algo por el estilo, simplemente estiramos un poco la pierna y bajamos un poco la intensidad del trabajo. Bien, bien, última repetición. De igual manera, desplantes. 1, 2, o ya saben, 1, 2, ok, empezamos ya. 1, 2, regresamos atrás, 3, regresamos atrás, 4, regresa atrás, hacia atrás, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos a sentadilla frontal. Sentadilla. 1, 2. Seguimos. 2, 3, 4, 5. Es importante que la sentadilla no rebase las rodillas. No tanto, no tan exagerado. A esta altura está bien. Cambiamos lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos un poco. Okay. Por último, vamos a hacer un poco de fuerza en piso. Fuerza en piernas, trabajo en piso. Vamos a colocar. En los que se recuperan en posición de 4 puntos. 4 puntos, estiramos pierna, subimos. 1, 2, 3. La subida es rápida. 4, 5. De igual manera con la pierna, estiramos derecho. 1, 2, 3. Ese sería uno. Con el mismo principio, 4 puntos. El otro, estiramos pierna lateral, subimos. 1, 2, 3. De igual manera la otra pierna. 1, 2, 3. Es importante que la pierna no toque el piso, que se mantenga todo momento en el aire, en la medida de lo posible. Muy bien. Entonces vamos a piso, 4 puntos. De igual manera espalda derecha. No sacamos espalda ni metemos panza.
Okay. Pierna derecha estirada. Estirada, hacemos una plancha. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es importante que todo el momento la pierna se trate de mantener lo más estirada posible, aunque al momento de subir se curvee un poco, pero siempre con la intención de estar estirada. Bien, pierna derecha lateral. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pierna a la altura de la cadera. 10. Eso. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descansamos ahí. Podemos hincarnos un poco. Estirar las piernas. Bien, estiro. Son 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, regresamos. Posición de 4 puntos. Segunda serie. De igual manera, pierna estirada, pierna derecha estirada hacia atrás y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Igual pierna lateral, a la altura de la cadera. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, última pierna. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Bien, descansamos, movemos, estiramos un poco las piernas. Podemos jalar, podemos sentarnos, mover un poco las piernas, arriba abajo, tocar puntas. Bien, relajamos un poco. Bien, a continuación llegamos al punto del trabajo específico al taekwondo, que son estas técnicas de combate, técnicas de pateo, más enfocados a lo que es el taekwondo, ya menos general. Y bueno, bien, a continuación lo que vamos a hacer es ponernos en posición de combate, pierna derecha atrás, guardia arriba. Empezamos con un poco de mollero, vamos a hacer un desplazamiento hacia adelante, uno hacia atrás y subimos rodilla con la pierna que tenemos atrás. Adelante, atrás, subimos rodilla. Queda enfrente. Lo mismo de este lado. Adelante, atrás, subo rodilla. Iniciamos. Uno. Dos. Tres. Es importante tener siempre la guardia arriba. 4, 5, este desplazamiento lo más rápido que se pueda, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer lo mismo ahora con la patada circular al estómago. ¿Cómo es ir? Patada circular al estómago. Con la pierna de atrás vamos a subir rodilla, girando cadera completamente, flexionamos, estiramos, flexionamos y regresamos. El mismo procedimiento, un poco más rápido, muelleo, adelante, atrás, patada circular. Iniciamos. 1, 2,
Nos hacemos un poco hacia atrás, un poco de descanso para la punta de los pies. Igual, posición de combate, vamos a hacer patada circular intercalada con ambas piernas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí, posición de combate, patada, queda enfrente, patada, queda enfrente. Para las personas que van iniciando a aprender taekwondo, lo que se tiene que hacer es, en lugar de estirar la pierna, vamos a tenerla flexionada, agarramos con la mano. 1, 2, bajamos. Flexionamos. 1, 2, bajamos. Iniciamos. 1, intercalado. Vamos, atrás. 2, atrás. 3, atrás. 4, atrás. 5, atrás. 6, atrás. 7, último. 8. Bien, aquí mismo, para seguir con esta patada, vamos a estar en posición de combate. Vamos a hacer dos cambios de guardia. En los dos cambios de guardia tenemos que girar tanto cadera como hombros. Son los dos cambios de guardia. 1, 2, patada circular. Regreso a mi lugar y lo mismo de este lado. 1, 2, patada circular. Vamos. 1, 2, un poco más rápido. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahí descansamos un poco, nos movemos. Bien, ¿listos? Una vez más, un poco más rápido. Posición de combate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansen un poco, estiran, y voy a explicar el siguiente ejercicio. Este va a ser igual cambio de guardia y hacemos lo que llamamos resorteo. 4 patadas con la misma pierna. ¿Cuál es el resorteo? De la pierna de atrás. 1, baja. 2, baja. 3, baja. 4, baja. Lo más rápido que se pueda, el ejercicio es de la siguiente manera. Guardia, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente pierna, lo mismo. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5. Última, 6. Por último, antes de pasar a lo que es el estiramiento de recuperación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es igual cambio de guardia y en lugar de hacer lo que llamamos resorteo, vamos a hacer rectificación. Lo vamos a hacer a la misma altura, que es la altura del estómago, lo que estamos trabajando en este momento. Rectificación, 1, 2, sin bajar la pierna. Es cambio de guardia, 1, 2, rectificación, 1, 2. Vamos, 1, 2, 3,
4, 5. Bien, con esto concluimos la parte del ejercicio específico para taekwondo. Vamos a ver lo del ejercicio de recuperación. Muy bien, continuamos con un poco de recuperación. Vamos a hacer un trote suave por un minuto. Ya saben, alrededor, corriendo. Vamos. Si no es posible correr en un área grande, vamos a hacerlo de frente. Atrás. Lo importante es hacer un trote para ir regulando el ritmo cardíaco. Bien, seguimos. 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 Trote por un minuto. Bien. Bien. Nos colocamos en posición y tocamos puntas del pie. Relajamos el cuerpo. No nos movemos, no mullemos, nada. Es estático. Rodillas bien estiradas. Mantenemos. Bien. De igual manera, así como estamos, levantamos cadera hacia atrás, hacia frente, cuerpo hacia atrás. De manera de distintos. Bien. Pierna izquierda, subimos. Jalamos hacia el pecho. También es posible apoyarse en algo. Antes jalar. 5 tiempos. 1, 2, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Por último, hacemos un poco de elevación. Un poco para llevar un poco. Bien. Ok. Bien, con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Referente al taekwondo. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y pues, espero que se hayan pasado bien. Queremos rápidamente mandar un saludo a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, al equipo representativo, al profesor Martín, de igual manera a nuestro profesor Daniel Silva y a la Escuela de Artes Marciales Kodama.